Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal J de Pesca. El día de hoy, este es el segundo día pescando por acá por Mazatlán. Y el día de ayer tuvimos un día con muy buena pesca, ¿no? Por ahí encontramos barcos de muy buen tamaño, sierras. Por allá tuvimos algunos otros calones por acá, cerca de la orilla de lo que queremos nosotros, que eran pámpanos africanos, pero no tuvimos la suerte de atrapar uno. Pero bueno, este es el segundo día. Lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es lo mismo que lo que hicimos en los videos anteriores que ahí les compartí. Vamos a estar troleando con señuelos pequeños, que son señuelos más que nada que se usan para casteo, pero como no necesitamos que se hundan tanto, y ahorita en este tiempo aquí en Mazatlán llega mucha sardina, andan los pájaros comiendo la sardina, y eso hace que los pargos se suban a la superficie. Y como es sardina pequeña, pues necesitamos ofrecer un curricán que se parezca mucho a la sardina que anda ahorita aquí en Mazatlán, y ahí mismo andan los pargos comiendo, ¿no? Le hemos estado dando vueltas por acá a una boya que está aquí atrás, a una piedra que está aquí un poco más cerca de la orilla. De alguna manera los pargos llegan ahí, y cuando llega toda la sardina, al mismo tiempo pues se hace todo un frenesí y le ofrecemos los curricanes, y ahí es donde nos jalan, ¿no? Entonces, pues hemos tenido la suerte de que anda la sardina aquí. De otra manera, de verdad que estaría un poco más difícil. Mira, ahí nos jaló. Vamos a ver qué agarró Manuel. Y pues así empezamos el día de hoy. Vamos a estarle troleando en toda esta área, ahí donde veamos que se miren los pájaros que andan correteando a la sardina. Ahí le vamos a tirar, porque como les digo, ahí tendrían que andar los pargos comiendo a la sardina, ¿no? Y le estamos tirando con curricancitos pequeños. Entonces, pues ahí le vamos a estar dando. Ahorita le voy a mostrar el equipo que vamos a estar utilizando, los curricanes también, y ojalá y nos funcione la pesca el día de hoy, ahí para presentarles un buen video. Ahí viene Manuel. Hazlo, güey. Bonita. O barrilete. Uy, la bonita está especial. Bien, amigos, esta es una bonita. Todos estos peces ahorita andan comiendo así a la sardina pequeña que anda. A veces se mira que anda una bolita de carnada, y ahí es donde andan comiendo dorados. Ahorita miramos un marlin comiendo también. Barriletes, bonitas, pargos, de todo un poco. Entonces, pues vamos a darle y a ver cómo nos va. Bueno, amigos, aquí empezamos a trolear. Es un yosuri ahora, color macarela. Ay, prendí. ¿Pargo, bandera? No sé, güey. ¿Pargo? Está, amigos, al parecer doblete pargo. Vamos a ver. A ver, ¿este qué es? No va a salir, qué pargo. Solo ingato. Lo se activó con la sardina, güey. ¿Yo qué traigo? Pargo. No sé. Sí, pargo. ¡Pargo! Sí, güey. Y viene apenitas, güey. Apenitas viene. Vean nomás el coloradón. Ahí está, con el yosuri. Vean, amigos, qué buen pargo ahí con un yosuri color macarela. Se lo voy a quitar. Vamos a volver a pasarle, porque ahorita miramos todos los pájaros donde andan comiendo por la sardina. Vean, ahí cayó el pelícano ese. Y al parecer se están activando los pájaros ahí. Mira, Manuel, allá, güey. Allá están comiendo los pájaros también. ¡Vamos! Oh, ¡vamos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Dobletón! Ahí está, amigos, venga. Otro doblete de pargos. Como que no se vayan. Hay que tratarlo con cuidadito. ¡Ay! No, este no es pargo. Ah, sí es pargo. No se la tragó a mí. Ah, no, sí es pargo, sí es pargo. Otro doblete de pargos. Venga, qué chulada, amigos. Mira, cuatro pargos en dos pasadas de la boya. Ingato el coloradón. ¡Suelo! Vean, amigos, qué chulada.
Ahí viene el mío, viene el mío. Ahí vengo con otra cámara, si puedes. Ahí cuando ya está mi tirada. Vean, amigos, ahí viene el pargón. Este sería mi segundo y sería el cuarto del día. Ojalá y se logre. ¿Dónde? Guacha, guacha, Manuel. ¡Mira, Manuel! Y ahí vienen atrás, güey. ¡Mira, mira, mira! Pero voy, vean, amigos. Levántala. Vean nomás, el dobletón de pargos. Troleados, ahí está. Yo le tiré con un Yosuri. Ah, no. Sí, con un Yosuri. El otro también es Yosuri. ¡Qué buena pesca, amigos! Agárralo, agárralo de pata. Bueno, amigos, pues acaba de salir otro buen doblete de pargos. Ahí está. Con el Yosuri, ese color macarela. Ahí está el que saqué ahorita. Todavía no lo he echado la hielera. Y el Manuel ahí lo acaba de echar el de él. Manuel. Excelente. Ahí está. Ahorita perdí el otro curricán con el que estaba pescando ayer. Pero por ahí traía otro Yosuri. Y de verdad que pues también me fue bien efectivo. Ya llevo dos pargos con él. Voy a mostrarles este pargo así rápido. Para ponernos a pescar de nuevo. Vean nomás, amigos. Qué chulada de pargo. Vean nomás. Ahí está, amigos. Excelente. Lo voy a quitar para seguirle pescando. Vámonos. Vamos, Manuel. Buena. Ahí prende el Manuel. Me voy a recoger rápido yo para que siga trabajando el curricán. A ver si prende otro yo. Ahí está el chicón. ¿Sí es pargo? Ingato, ingato el pargo que viene atrás, güey. ¡Mira, mira yo! ¡Oh, venía uno atrás de mi curricán! Está bien grande este. Vean, amigos, el pargón del Manuel. Vean, amigos, el pargón del Manuel ahí no se los puede grabar cuando lo subió porque... porque había otros pargos ahí atrás de su pargo. Ahí está, excelente. Está más o menos del tamaño como el que saqué ahorita yo. Vean, amigos, aquí está el pargo que va a sacar Manuel. Un muy buen pargón. Ahí no se los grabé bien cuando lo subió porque estaba tirándole porque había más pargos ahí. Ahí está, amigos, vean, va, qué buen pargo. Ahí está, amigos, un parguito, vean, la Yosuri. Ando de qué hablar. Vamos a seguirle. Ahí está. Bueno, amigos, pues decidimos terminar la pesca el día de hoy. De verdad que tuvimos un muy buen día de pesca, igual que el día de ayer. Incluso en esta ocasión, ahorita en la mañana, nos tocó sacar más pargos, ¿no? Logramos sacar como unos 5 o 6 pargos, más o menos. Por ahí dos dobletes. Y después sacamos otros dos pargos, creo que fue cuando lo sacó el Manuel. Tuvimos muy buena actividad. Después nos pasamos para acá, para otra piedra. Estuvimos tirando con jigs. Muy probablemente ese video se los voy a compartir después de este. Y pues estuvo buenísimo, ¿no? Muy probablemente ya el día de hoy me regrese para allá, para los Mochis. Y pronto me gustaría regresar para acá con el amigo Manuel para probar algún otro tipo de pesca en alta mar, ¿no? Y bueno, pues les recuerdo, si quieren venir a pescar aquí en Mazatlán, ahí les dejo un número de teléfono del amigo Manuel Mendoza. Él les ofrece el servicio ahí de traerlos a pescar. Tiene muy buenos puntos de pesca aquí cerquitas de Mazatlán. Y pues ahí les dejo su número de teléfono, echen un mensaje ahí para que programen un buen día de pesca, ¿no? Y bueno, amigos, pues espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y nos vemos a la próxima.